La Navidad siempre me recuerda los años felices de mi infancia. La fuerte unidad de nuestra familia siempre nos ayudó a vencer las adversidades y nos permitió salir adelante. De igual manera, la unidad del Partido Nacional será ejemplo de unidad para toda la nación. Es por eso que seguimos luchando incansablemente por la unidad, armonía y paz de los hondureños. Me siento orgulloso de haber nacido en un país de gente valiente y noble, pero sobre todo una Honduras con mucha fe y esperanza. Es mi deseo que el espíritu navideño brille en sus corazones y mantenga esa valentía y fe que nos caracteriza a los hondureños. ¡Feliz Navidad y un prometedor Año Nuevo! Esta es una época de felicidad y convivencia familiar que los hondureños y el mundo celebramos, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Mi familia y yo nos solidarizamos con todas las familias hondureñas, especialmente con las más humildes, que son por las que luchamos día a día defendiendo sin ningún temor sus intereses en el Congreso Nacional. Personalmente, tengo mucho que agradecer a Dios por un año de satisfacciones. Siempre dejo en manos del Señor mis actos. Este ha sido un año donde los diputados del Congreso Nacional tomamos decisiones poniendo siempre en primer lugar los intereses del pueblo hondureño, que es a quien nos debemos. Tengo fe que el año que viene será de mayores logros para nuestro pueblo y que los hondureños seguiremos avanzando para recuperar la paz y la tranquilidad a la que tenemos derecho. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos!